Muy buenas tardes, amigas y amigos. Nuevamente estamos juntos para pasar un rato de conversación acerca del arte peruano. En este caso, estoy muy emocionado porque voy a hablar de dos artistas que están entre mis preferidos, ¿no? Tisa Suchilla y José Tola. Como ustedes saben, cada jueves nos reunimos entre las 3 y las 4:30 para conversar acerca de artistas peruanos que han trascendido y que es importante que el público en general los conozca, ¿ya? Entonces, ya llevamos varias semanas compartiendo sobre artistas peruanos y hoy nos toca hablar de Tilsa y de Tola. Entonces, les hago un breve preámbulo, ¿no? Es propicio además que estén juntos porque fueron grandes amigos, fueron muy cercanos en algún momento de sus vidas. Bueno, Tilsa, les voy a decir lo siguiente, es para mí la expresión más importante de la pintura peruana contemporánea. Esa es mi opinión, ¿no? Creo que por encima de todos los artistas del Perú contemporáneo, sin duda yo pondría a Tilsa. El segundo lugar estaría absolutamente disputado y no me atrevo a... Podría poner una lista de cinco para el segundo lugar, ¿no? Tola podría estar además en esa lista de cinco, ¿no? Tilsa, entonces, con ella iniciaremos y luego con José Tola, otro gran artista peruano realmente que merece que conozcamos más su obra. De arranque les digo lo siguiente. Como ustedes saben, yo trabajo generalmente con obras de arte que el público, el gran público puede visitar. Los que investigamos estas cosas, hemos tenido la oportunidad de ver muchas muestras temporales, retrospectivas, y hemos tenido incluso la oportunidad de visitar o incluso trabajar en colecciones privadas y ver de cerca muchas obras que desgraciadamente al estar en casas privadas no las puede conocer el gran público. En el caso de Tilsa, debo decir con mucha pena que ella falleció tempranamente. Solo llegó a la base 5, desgraciadamente, esta gran creadora. Y por lo tanto, su obra, además ella dedicaba mucho tiempo a cada obra porque era muy meticulosa, lo vamos a ver ahora. Serán cerca de 200 pinturas importantes, ¿no? Casi todo está en manos privadas, ¿ya? Eso incluye las grandes obras maestras de Tilsa, como Tristán e Isolda, un cuadro que se acaba de vender fuera del Perú, y los mitos, los ocho mitos, que todos son obras realmente extraordinarias, desconcertantes, apabullantes verlas, pero todas están en colecciones privadas. Lo bueno, hay un conjunto de obras dispersas en varios museos que sí nos pueden permitir a todo el público, conocer cuál fue el logro extraordinario de este artista, de distintas épocas. Es un conjunto pequeño, pero hay. O sea, sí puedes ver la obra de Tilsa, aunque las obras maestras no están al alcance público. Y no voy a trabajar con ellas esta tarde. Hay muchas fotografías, yo he visto varias también, están los catálogos, o sea, hay libros. Sí las pueden conocer de esa manera, ¿ya? Pero voy a trabajar con las obras que ustedes sí pueden ver directamente en algún momento. No todas están en exposición siempre, pero sabemos dónde están, en qué museo, en qué colección visitable, ¿no? Entonces, de esa manera trabajaremos. Vamos a entrar de una vez en el tema de la presentación. Hay una diferencia, porque en el caso de Tola sí tenemos casi de cada etapa representativa, una obra grande, importante, obras destacadas, obras maestras que están en los museos, ¿ya? El caso de Tola. Por cierto, Tola también tuvo una vida mucho más larga, llegó a la base 70 y su producción, por lo tanto, es mayor en número. Bien. Vamos a ver. Tilsa Suchilla, ¿no? Tilsa Suchilla, una artista peruana de Supe, casi al norte de Lima,
hija de un migrante japonés y su madre era de ascendencia china. O sea que en ella se mezcla las tradiciones del Perú con las del Lejano Oriente, ¿no? Importante. Tisa Tzuchiya nació en el año 28 y murió en el año 1984. Tisa fue una alumna destacada de la Escuela de Bellas Artes. Cuando ella terminó de estudiar, no sacó 20, sacó 21. En serio, o sea, no, nadie le, o sea, era tan sobresaliente que no alcanzaba el 20, ¿no? Una artista realmente importante desde muy joven. Y eso le significó también su beca para París. Ella además tuvo fuerte competencia porque salir con una nota excepcional en Bellas Artes, cuando en su promoción estaba Gerardo Chávez, estaba Galdo Rivas, Quintanilla, y o sea, artistas de esa calidad. Bueno, en ese tiempo todos eran jovencitos, ¿no? Pero todos ya tenían el talento. Y bueno, estuvo en París. En París ya no estudió pintura, ¿no es cierto? Ella fue formada aquí sobre todo por Ricardo Grau y por Carlos Quispe Sassín. Fíjate qué maestros, ¿no? Ricardo Grau y Carlos Quispe Sassín. Entonces, en Europa, en París, ya no estudia pintura, estudia grabado, ¿sí? Esas técnicas las perfecciona. Y estudia historia del arte. Y conoce abrumada el arte europeo, sobre todo el gran arte italiano. Bueno, fíjense ustedes, y luego pasa por una serie de etapas, ¿no es cierto? Retorna a Lima, se establece en Lima. No, siempre va a vivir en Lima hasta que, bueno, hasta sus grandes triunfos y su lamentable deceso, ¿no? Todavía joven. Veamos un cuadro temprano, antes de que explote, ¿no? La Tilsa que todos de repente conocemos a través de sus obras o de los libros que han visto. Fíjense ustedes, este es un cuadro del año 57, Cementerio. Afortunadamente, es un cuadro representativo extraordinario, además, de una primera etapa de Tilsa iniciándose. Y se conserva en la Pinacoteca de la Municipalidad de Lima. Esto es notable destacar. Y está en exhibición permanentemente en la Pinacoteca, en la sede de la Plaza Francia. Vayan a ver el cuadro. Cementerio. Fíjense ustedes aquí, ya se nota la técnica que después va a perfeccionar más todavía. Esa técnica de pinceladas muy pequeñitas, minuciosas, estableciendo transparencias de un color sobre otro, ¿no? Veladuras muy finas. En este caso, en Cementerio, hay una nota expresionista, ¿no? Porque ciertos rasgos o gestos se pueden exagerar para mostrar mayor dramatismo. Claro, estamos hablando de un par de dolientes o de deudos en el cementerio y, bueno, están sufriendo la ausencia del ser querido. Fíjense ustedes el hombre que está sentado, ¿no? El dolor es tan intenso que se tapa la cara. Sin embargo, uno de sus ojos nos mira. Y nos mira y nos causa perturbación realmente, ¿no? Desconcierto sobre lo que está sintiendo este hombre y por qué nos mira así. En el caso de la mujer, un poco más resignada en su carita, pero fíjense las manos. Las manos no son naturales, ¿no? Miren cómo se alargan las manos hacia arriba. Entiendo yo que es precisamente para remarcar que es una oración, es lo que yo creo. Cómo se elevan esas manos antinaturalmente, pero creando la forma necesaria para transmitir una idea, una emoción, una sensación. Aquí en este par de figuras donde predomina el azul, el celeste, esta cosa fría, se produce un hermoso contraste con ese rojo encendido que está alrededor, ¿no? Al fondo, como ve, como si fuera una especie de alfombra o marco, ¿no? Que permite destacar las figuras centrales por el contraste. Y vemos que es de noche, fíjense la oscuridad del fondo, en el último plano, y los mausoleos, las tumbas, las cruces. El dolor, la ausencia, el vacío del cementerio. Un cuadro extraordinario de su primera etapa.
también de esos tiempos todavía iniciales de Tirsa, tenemos bodegón. Este es un bodegón. Como ustedes saben, los bodegones pues son práctica permanente de los pintores, y en algunos casos se puede convertir incluso en un género que se convierte en especialidad de una etapa del artista, ¿no? Acá hay un bodegón temprano de Tirsa y luego hay una etapa de bodegones ya con su técnica más depurada, bodegones realmente extraordinarios, ¿no? Aquí lo que estamos apreciando pues es elementos propios del servicio que están sobre la mesa y generando una serie de sombras entre sí. Vamos a entrar a la etapa, digamos, de Tirsa, que ya es posterior al viaje a París, la etapa en la que ella, además de adentrarse en la historia del arte europeo, también explora en el pensamiento filosófico, religioso, mítico del Lejano Oriente. Ella estaba apasionada por ese pensamiento del Lejano Oriente, a través sobre todo de un autor, un orientalista francés, René Ganon, y a través de eso, ella va a darle mucha importancia a la representación del símbolo, del misterio, de lo mágico. Muchas veces los cuadros que vamos a ver a continuación fueron tipificados como surrealistas, pero ella dice que más que surrealismo, ¿no? El surrealismo trabaja con la lógica de los sueños, ¿no? Tirsa decía que ella, más que surrealista, hacía una pintura metafísica. Es decir, que mostraba algo que está más allá del cuerpo, ¿no? Algo que está más allá, como su nombre dice, más allá de lo físico, de lo concreto. Aquello que no vemos a simple vista. Yo lo digo de esta manera, acá les he hecho un pequeño texto. Un mito guarda un conocimiento que solo los iniciados pueden comprender. Basta leer los libros del orientalista René Ganon, uno de los autores preferidos de Tirsa, para darse cuenta de la importancia de lo hermético, lo esotérico y soterrado en la cosmovisión de los pueblos ancestrales y en la reserva espiritual del mundo. ¿Qué decía este autor francés que era uno de los autores preferidos de Tirsa? El periodo actual es un periodo de oscurecimiento y de confusión. Sus condiciones son tales que mientras que persistan, el conocimiento iniciático debe necesariamente permanecer oculto. En este tiempo, entonces, donde Occidente está en caos, el recurrir a los mitos, a las creencias, al pensamiento, por ejemplo, del antiguo Perú como del Lejano Oriente, es una manera de poner orden en esta confusión. Pero eso no lo pueden lograr todos, ¿no? Solo los iniciados. Y Tirsa intenta entrar a ese mundo de estos iniciados, y por eso va a pintar todo un complejo sistema de seres fantásticos, paisajes alucinados, todo lo que parece muy fantasioso, pero que en realidad es la realidad que ella, valga la redundancia, quiere describir. Por eso ella dice que en realidad ella está pintando un mundo que existe de verdad, solo que nosotros, los comunes de repente, no lo podemos ver de esa manera. Nos muestra entonces una realidad, pero con un halo de misterio. Por eso digo, Tirsa hizo visibles algunos mitos, pero nunca destruyó el enigma. A veces lo sagrado se revela, pero no se expone a ser descifrado. Entonces, vamos a adentrarnos en este mundo de lo metafísico. Otro bodegón, pero este bodegón ya es del año 66. Fíjese el cambio entre el bodegón anterior y este. La técnica es cada vez más lograda. Yo no sé si ustedes ven como si en el cuadro hubiera algo así vaporoso, algo atmosférico, como si los colores no se definieran, como si hubiera un degradé. Es que ella aplicaba pinceladas muy pequeñitas y otros tonos encima, y así lograba este efecto, ¿no? Como algo aterciopelado,
como si hubiera, como si en estas pinceladas pequeñitas atrapara la luz, ¿no? Y esta, desde el interior, detrás, ¿no es cierto? Detrás de las pinceladas pudiera brotar al exterior. Realmente una técnica extraordinaria. ¿Qué vemos aquí? Una mesa, un pan cuya sombra se refleja hacia arriba, ¿no? Un ser, por lo visto, humano, pero representado de una manera un poco esquemática, parece un tótem, ¿no? Su rostro expresa, a mí me expresa soledad, melancolía. En la mano derecha, con la mano derecha sostiene la taza o jarra, igual con la otra mano, y parece que hubiera otros alimentos en algún platillo encima, ¿no? Aquí estamos viendo un hombre con sus alimentos, un pan en la esquina, y siento que hay una soledad infinita en este cuadro. Está en el Museo Central. Vayan a ver cómo ese celeste logra darle un tono especial a todo su contexto trabajado más que nada en marrones, pardos, cremas, ¿no? El contraste con ese celeste funciona muy bien. Es un cuadro pequeño, pero sin embargo, nos muestra la técnica extraordinaria de Tilsa en su en los años 60, ¿no? Cuando está empezando a descollar. Y este cuadro del año 69 es sumamente importante. Este es uno de los más representativos de Tilsa en su esplendor. Y ya les he dicho que toda esa obra está en manos privadas, los famosos mitos. Sin embargo, este cuadro al menos nos permite ver a todo el público cómo era la técnica tan depurada, tan fina de Tilsa. Viajantes, una serie, ¿no? Este es Viajantes 2, es acabando los 60, 69. Y está en el Museo de Arte de Lima, fue donado en algún momento al museo y gracias a esto tenemos un Tilsa de esta calidad. ¿Qué vemos aquí? Miren el fondo. Entre rosa, lila, morado, celestes, como que todos estos colores, ¿no?, estuvieran danzando entre sí por la técnica que ya hemos comentado. Hay un ser, ¿no es cierto? Un ser que está flotando o volando, aunque no tiene alas. Como un pez. ¿Es entonces este un fondo marino o es el cielo? No importa, las dos cosas funcionan. Es un ser que vuela o está nadando, o flota en el aire. Finalmente, si observamos con detalle, nos damos cuenta que no es tampoco un pez exactamente. Porque tiene piernas alargadas. Tiene tiene sus senos, está amamantando, y la cabeza, aunque recortada geométricamente, alude a un ser humano. Un ser humano que flota o vuela o nada, y que tiene también la apariencia, cómo no, de un pez, ¿no? Una mezcla de seres. Nada extraño para nosotros, ¿no?, teniendo en cuenta que estas cosas ya estaban en el arte peruano desde las culturas ancestrales. Si observamos con atención, nos daremos cuenta que es una madre, pues. Hay dos pececitos que están, estos sí parecen más peces, ¿no?, que están bebiendo de su madre, uno claro y uno oscuro. Pregunto si esto será autobiográfico, pregunto. Ella tuvo dos hijos. Fíjense ustedes, además, sobre su cabeza, lo que podría ser un astro, ¿no? La luna, quizás, en el fondo, ¿no? Detrás de ella, perdón, a la altura de su cabeza. Y pareciera que fuera un halo como de los santos, ¿no? Como si fuera una marca de santidad sobre esta mujer, pez, ave, etc.
No sé si sienten cómo la cosa flota, es como si el tiempo se detuviera, ¿no? Es un viaje. ¿Un viaje a qué? Toda la vida nuestra es un viaje, es un cambio, es una transformación permanente. Parece que acá todo se detuviera porque algo va a ocurrir. Y a mi entender es algo terrible, porque vemos otro astro, al parecer un sol, en la parte de arriba que está apareciendo, ¿no? Pero es negro. Un sol negro. No se olviden que también en Fernando de Sislo es frecuente este tema, ¿no? Del sol negro. Aquí también hay un sol negro que está apareciendo. ¿Qué puede ser más vacío, más contradictorio, más tenebroso? ¿Qué puede causar más miedo, ¿no? Que un sol negro. Como les digo, y como hemos visto hace un momento, acá evidentemente está ocurriendo algo. No sabemos si de su propia vida o de la vida de los amigos, del entorno, o algo que tiene que ver con el ser humano en general también, que ella nos muestra a través de su pintura, pero que no lo revela de una manera absoluta. Por eso pinta así, ¿no? Como decir, en clave, el misterio persiste, aunque intuimos que acá hay una heroína, a mi entender, asociada con la luz y con la vida, y hay un riesgo, ¿no? Que es ese sol negro. Y este es un cuadro de los pequeños, ¿no? Con los que Tilsa despierta todo este tipo de emociones. Imagínense las obras maestras de Tilsa, que ojalá en algún momento las puedan ver cuando haya retrospectivas, cuando haya exposiciones temporales. Viajantes 2, precioso cuadro de Tilsa en el Museo de Arte de Lima. Y este es un cuadro importante, muy poco conocido. Incluso no lo encuentro en los catálogos, en los libros. Y una vez me llevé una gran sorpresa en el ex Museo de la Nación. Había una exposición de mi historia y cultura que tiene una colección de arte contemporáneo muy importante. Por cierto, espero que la puedan exhibir. Está guardada, ¿no? Quizás en el MUNA, pero hay que sacar ese material, por favor, ¿no? Amigos de mi historia y cultura, si nos escuchan. Ya. Y ellos tienen un Tilsa que no es muy conocido, ¿no? Me desconcertó bastante verlo y me causó también una gran emoción, ¿no? Por esto que les digo que hay tan pocos Tilsas para ver en los museos. De la colección de arte contemporáneo del Ministerio de Cultura, Espejismo. Y claro, es obvio que es un paisaje de la costa peruana, desértica. Y ahí se inserta esta mujer, esta forma femenina, con sus piernas, con sus carnes abundantes, elefantiásicas, desnuda, mostrando los senos. En mucho del arte de Tilsa hay esta voluptuosidad, este erotismo, este amor por la carne, ¿ya? Pero hay también unas cosas curiosas. Se ve su cabello, ¿no? No se distingue los brazos, ¿no? Al lado derecho hay una forma paralela al cuerpo, pero no parece ser el brazo. No veo brazos, como tampoco hay en el cuadro anterior, ¿recuerdan? A esa madre pez flotando o nadando o volando, pero viajando, como quieran. Regreso. No hay brazos. ¿Ya? Pero miren el corte en la cabeza. Es como si también no hubiera cerebro. Y acá también no hay cerebro. Esa cabeza rectangular y cortada con una línea recta, ¿no? No hay cerebro. Nos mira así, pero no hay cerebro. Cuando era adolescente, no recuerdo si leí o vi en la televisión, pero era una entrevista de Tilsa, de la cual solo recuerdo un fragmento que no olvido, jamás he olvidado. Era una pregunta sobre por qué había muchas figuras de Tilsa, no todas, por cierto, pero muchas, sin cerebro y sin brazos. Y la respuesta de Tilsa es extraordinaria. Porque pinto al amor.
Y en el amor no puede haber cálculo ni posesión. Qué maravilla, ¿no? En el amor no puede haber cálculo ni posesión. Por eso, figura sin cerebro y sin brazos. Como esta que está aquí. Espejismo. No sé si es que nosotros estamos viendo a esta mujer desnuda en el desierto. Ese es el espejismo. O ella está mirando algo, ¿no? A nosotros o algo más. Sorprendida, ¿no? Por lo que ve en el desierto. El espejismo. Aquí, por supuesto, predomina tonos amarillentos, verdosos, pero todo esto se ilumina por el sol que está arriba. Este es un sol diferente al anterior, ¿no? Un naranja intenso rodeado de un amarillo intenso y permite entonces que en el cuadro se establezcan relaciones de colores bastante agradables. Y miren, qué variedad, ¿no? Acá tenemos un cuadro donde predomina el amarillo, en el otro predomina el lila, digamos. Y quería mostrarles esto, de 1973. Se hace una guía del Perú, una guía del Perú, un libro, una guía turística, perdón, para ser más preciso. Y se le pide a Tirsa que ilustre la portada. Y hace este diseño. Esto sí lo puedo considerar para que lo vean todos, porque entiendo que el libro está pues en las bibliotecas, ¿no? En las bibliotecas más importantes y ahí se le puede revisar, ¿no? Pero el libro en sí ya es una obra de arte porque se ha impreso un grabado que Tirsa preparó para el libro. O sea, cada libro de estos tiene una obra entonces original de Tirsa, porque fue pensada con la técnica del grabado. Recuerden que los grabados salen varias copias, ¿no? No hay uno solo. Y todos son auténticos. Qué maravilla, ¿no? En este caso ya es una impresión industrial, ¿no? Es un libro que si lo ven, por favor, rescátenlo donde lo encuentren. Yo tuve una experiencia muy emocionante con Tilsa. Tilsa sabe que yo la admiro muchísimo allá en el mundo donde está, ¿no? Y recuerdo un día viendo libros y enterándome de que había esta guía que nunca había visto, que es rara de ver, ¿no? Debe estar en la biblioteca, pero yo quería tenerla, ¿no? Y dije, voy a explorar, pues así, por si acaso, ¿no? No podrán creer, es un libro muy raro de conseguir, y explorando entre los anticuarios libreros de Jirón Camaná, a los pocos minutos que empecé mi búsqueda, encontré el libro. ¿Sabe qué? He sentido, disculpe que hable de esta manera, sentido como si Tirsa me hubiera dicho, acá está, ¿no? Entonces agarré el libro, además en un precio muy, muy, muy asequible. Y bueno, tengo una gran emoción por eso. Acá está el libro, miren. Vamos a la figura. Esto me interesa mucho porque si es una guía turística del Perú, es la idea que tenía Tirsa de nuestro país. ¿Cómo lo sintetiza? ¿Y qué veo? Veo montañas, ¿no es cierto? En el último de los planos hay montañas. Montañas bien redondeadas. En su parte final, no son picos, ¿no? Estas formas redondeadas arriba me recuerdan mucho a qué. Siento que acá está lo erótico presente, ¿eh? Y después van a ver por qué. Como senos, ¿no? Pletóricos de vida. Y debajo, la floresta, obviamente que alude pues a la vegetación de gran parte del territorio peruano. En medio de esto, ¿qué cosa encontramos? Vamos por cada lado, a ver. Primero una figura que ya ustedes conocen. ¿Recuerdan a esa mujer del Museo de Arte de Lima que hemos visto hace un momento? Aquí está de nuevo. Tampoco tiene brazos y hoy solamente hay uno de los pececitos amamantando y del otro parece que está en formación, está solamente su ojito, ¿no? O su boquita, perdón, su boquita. Hay uno y el otro que no está completo. Pero acá hay algo curioso. De su cabeza brotan serpientes. Y eso me hace recordar
a los seres chavín, por ejemplo, ¿no? Con las serpientes que salen de sus cabezas. Luego vamos a un personaje dominante, así como un tótem, ¿no? Ancestral. Este monumento, y al mismo tiempo un ser biomorfo, medio humano, medio animal, que mira hacia arriba, miren su lengua. Su lengua se eleva y pareciera un dedo u otra parte del cuerpo, quizás, ¿no? Sus barbas. Y ya se dieron cuenta de su genital. Es un varón. Pero su genital es una enorme, larguísima serpiente. Escamada. Un enorme falo. Además dirigido hacia la tierra, hacia el interior. Hacia este vacío. Como entrando a la caverna. Ancestral de donde salieron los primeros peruanos, como dicen los mitos. La madre tierra fecundada. Y aquí, esto que parece un huevo, es también una fuente de agua. Y ahí están este árbol como una especie de manglar, ¿no? Con sus raíces elevándose. Mientras que brotan como si fueran sus, acá sí hay brazos, mira, es curioso, estas dos ramas. Aquí, un pez resaltado. Un pez que al mismo tiempo parece una alfombra voladora, gran cama flotante. Verde, ahí se ha resaltado el verde, solo ahí. El resto es blanco, negro y fondo azul. Y hay una pareja, observen ustedes la pareja. Una pareja que se está amando, que se están besando. Ninguno tiene cerebro ni brazos. Un hombre y una mujer claramente, porque a la mujer se nota los senos. Esta parejita va a ser después, en un cuadro enorme y famoso, Tristán e Isolda. Super cuadro que se ha vendido en Estados Unidos, me parece en algo de $700,000 hace muy poco. Y finalmente otra cabeza, que en este caso me hace pensar en esas cabezas clavas chavín. Eso es solamente lo que yo veo, lo que percibo, así, en un comentario general. Esto, por supuesto, merece un estudio más profundo. Muchas de las figuras que están aquí están en los grandes cuadros de Tilsa. Por lo tanto, ya tiene su propio bestiario, una iconografía recurrente, característica, tanto en los animales, en las plantas, como en los seres que son mezcla de humano, animal, etc. Un precioso libro en francés sobre el Perú, con esta portada extraordinaria de Tilsa. San Marcos. El Museo de Arte de San Marcos tiene la suerte de poseer dos grabados de Tilsa. No tenemos pintura en San Marcos de Tilsa, desgraciadamente, pero sí tenemos dos grabados. Uno pequeño y uno de tamaño mediano. El de tamaño pequeño, digamos que es una representación que podríamos decir naturalista, ¿no? Podríamos decir, oye, pero esto, frente a lo que hemos estado viendo, parece algo muy diferente, ¿no? Es una representación de una avecita. Pero miren la técnica. Observen con atención. Fíjense ustedes. Es este pajarito en su rama que mira hacia un lado. Y observen ustedes en la parte inferior esas formas rocosas, las montañas al fondo y el cielo. Los trazos, los puntos, las líneas. El trabajo meticuloso que le ha permitido crear una serie de contrastes de luces y sombras, de crear la textura de las rocas y de los cerros, y al mismo tiempo una cosa atmosférica, vaporosa en el cielo. Y por supuesto, el tratamiento del cuerpo emplumado del ave. Un grabado que nos muestra la maestría de Tilsa en el dibujo, ¿no? Expresado a través, en este caso, de la técnica del grabado. Y vamos al siguiente, que es, dentro de los grabados de Tilsa, sí es una obra maestra, que lo tenemos en San Marcos. Miren esto. Tienen que ir a verlo, esto sí está casi siempre expuesto en el Museo de Arte de San Marcos, en la Casona. Los grabados, como ustedes saben, no son únicos, ¿no?
sale un conjunto de grabados. Y acá aparece el número del grabado y el número de ejemplares final. No tiene título. Mejor, ¿no? Más misterio. ¿Qué apreciamos aquí? Bueno, hay dos mujeres, ¿no? La menor, la más chiquita, por el cabello y por el rostro, claramente es una mujer. Pero la mayor no tiene senos o no se ven. Y uno podría dudar, ¿es una mujer? ¿O es un hombre? ¿O es andrógino? No me queda claro. El cabello largo no indica de por sí que sea una mujer, ¿no? Mi primera impresión es que es una mujer, pero no le veo senos. Bueno, esta mujer, la más grande, quisiera que nos concentremos en ella. El viento empuja su cabello. Ella está muy concentrada observando a un ser que está allá a la derecha, ¿no? Su gesto es de concentración absoluta, pensativa. Se ve, acá sí se ve una de los brazos con la mano respectiva. Está sosteniendo a un pajarillo, absolutamente oscuro. La posición de su pico, el movimiento de su cuerpo y el ojo, ¿no? Que apenas sugerido, dirigido hacia la mujer. Yo no sé, pero a mí me causa una perturbación, me causa un desconcierto. Ese pequeño animalito me parece agresivo, me parece tenebroso, me parece un peligro. Mientras que la mujer lo sostiene en su mano. Y la otra, la chica, si es que es chica, ¿no? El tamaño no lo es todo, ¿no? Porque estamos hablando de arte. Me da la impresión que es menor por la carita también, ¿no? De una chiquilla o de una niña. Ella está totalmente de negro, hasta su rostro. Pero no obviamente por una condición de étnica afroperuana. No, ella está oscurecida totalmente. Ojo. Alguna vez Tilsa dijo que cuando la gente miraba sus cuadros con mucha atención, con mucha concentración, con interés, se sentía avergonzada. Porque es que ella sentía que es como si la estuvieran viendo por dentro. Claro, como todos los artistas, mucho más los grandes artistas, expresan todo su mundo interior, ¿no? ¿Quién es esta chica atrapada por el vacío absoluto? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué relación hay entre ellas? La mujer grande que sostiene a quien lo amenaza en su mano. Y el paisaje, miren el paisaje de fondo. Como esas pinturas ancestrales chinas. Un paisaje infinito de montañas. ¿Dónde están ellas entonces? ¿En lo alto de una montaña? ¿A qué han subido? Y otra vez, ¿no? Es como si sintiéramos que, no sé si están sintiendo lo mismo que yo, se ha detenido absolutamente el tiempo. Eso es lo que logra Tilsa generar en sus espectadores, una serie de emociones extraordinarias con su iconografía y con la técnica que utiliza, ¿no? En este caso, este precioso grabado del Museo de Arte de San Marcos. Y finalmente, hace algunos años se abrió otro museo, la Casa Museo Marina Núñez del Prado, y afortunadamente en este museo hay también, no solamente fue las obras de la gran artista boliviana radicada en el Perú, Marina Núñez del Prado, escultora, está en San Isidro, en el Olivar, el museo, sino también obras de los amigos y amigas con las que intercambiaron obra. Y la sorpresa ha sido que en este museo hay otro grabado de Tilsa, una obrita más para que el pueblo pueda conocer. Se llama La Ciudad de los Sauces y es
un grabado del año 82. Estamos hablando de una obra que corresponde a la etapa final de la vida de Tirsa. Antes de que se apague su luz, ella siguió produciendo. Y este grabado se conserva en la Casa Museo Marina Niñez del Prado. Y es como una reiteración de sus personajes, ¿no? Este ser extraño que está echado en el piso, que es obviamente antropomorfo, pero que sin embargo pareciera que su cuerpo tuviera elementos del cuerpo de un animal, ¿no? El tono de piel incluso, ¿no? Una cosa así como elefantiásico. Pero, como ya sabemos, ¿qué significa que no haya cerebro y que no haya brazos? Mientras que luego tenemos unas formas rocosas, casi como montañas, un ave y una especie de felino, al mismo tiempo con elementos de cuerpo humano, trepándose por esa formación rocosa. La ciudad de los sauces. Y ahora quisiera que veamos la obra gráfica que hizo Tirsa para Arturo Corcuera. Arturo Corcuera es un pintor, perdón, un poeta muy importante del Perú, pintor era su hermano Oscar. Arturo Corcuera, un gran poeta peruano, autor de Noé Delirante. Noé Delirante, un poemario. Debo advertir que el poemario de Arturo Corcuera ha sido ilustrado varias veces por Félix Nakamura, por Gabriel Lefebvre y por Rosamar Corcuera. Pero hay ediciones con las ilustraciones de Tirsa. Entonces, es un poemario extraordinario, te recomiendo. Búsquenlo, ¿no? Y con cualquiera de estos ilustradores, pero obviamente yo prefiero las ediciones con los dibujos de Tirsa, ¿no? Eso sí todavía lo pueden conseguir buscando. Entonces, si quieren, consigan el poemario con los cuatro ilustradores. Félix Nakamura, Lefebvre, Rosamar, que es hija de Arturo Corcuera, ¿no? Y Tirsa, ¿no? El de Tirsa es mi preferido, evidentemente. Vamos a ver. Fíjense ustedes la ilustración del libro, la principal. Estos peces que vuelan, ¿no? Fascinante. Noé. Acá latito ahí, Noé. Él sí tiene brazos, pues, porque tiene que conducir el arca, ¿no? Un pececito en su cabeza, mira. En vez de cerebro, un pececito en su cabeza. Una especie de montaña en donde van una serie de animales. Vamos a ver el de la mariposa. La mariposa y la tortuga. Esos dos vamos a compartir porque el tiempo se nos está yendo también. Sueño y fábula de la mariposa. Primero vamos a leer el poema de Arturo Corcuera y luego vamos a ver cómo lo ha interpretado visualmente Tirsa. Flor huida, pesadilla de la rosa, imaginándose perseguida. El estambre se aroma y se colora. Cuando sobre él se posa, corola voladora, mariposa. Así, pequeñito, chiquitito, ¿ya? Ese es el poemita dedicado a la mariposa, que es, por lo que entendemos aquí, una flor, ¿no es cierto? Una flor que se mueve. ¿Cómo lo representó Tirsa? Fíjense ustedes, la tierra curva en este caso, emerge una flor, y ahí vemos la mariposa, que tiene forma de esta mujer que ya hemos visto varias veces, ¿no? La viajante, ¿no? Ahí está con sus senos pletóricos para dar vida. Está libando el néctar. No hay cerebro. Sus piernas son femeninas. Y encima puedes apreciar sus alas. Esta es la mariposa según Tirsa, ¿no? Vamos a ver ahora la tortuga.
Fábula de la pacífica tortuga. Arturo Corcuera dice lo siguiente: armadura benigna que rehúye la guerra, endurecida paloma, ermitaña, oculta en una cueva, presa del pánico acude a la cena y no atina a decir nada, la convidada de piedra. Fantástica, ¿no? ¿Qué es lo que hay al centro, no? Del poema, esta idea de que es una paloma endurecida, ¿no? Ermitaña aislada que vive en su cueva. Ya, ¿cómo lo interpretó esto visualmente Tilsa? Miren, qué maravilla. Otra vez este cuerpo femenino sin brazos y sin cerebro que nos está persiguiendo hace rato, ¿no? El cuerpo desnudo, esa es la tortuga. Rodeada por esa armadura de rocas, ¿no? Pero miren lo que hay afuera, encima. Hay un pajarito listo para volar. Aunque esta pacífica tortuga está atrapada dentro de su caparazón, lo que podemos ver es que hay una parte, lo entiendo así, ¿eh? Una parte espiritual que está libre de ataduras, libre de la prisión y que va a volar en cualquier momento, ¿no? La referencia a la paloma endurecida del poema. Estos son los dibujos de nuestra extraordinaria Tilsa Suchige. Quisiera compartir lo siguiente, ¿no? Quisiera compartir lo siguiente. Hemos visto solamente algunas pinturas y grabados de Tilsa. Todos los que pueden ustedes conocer en las colecciones públicas. He evitado entrar a las obras maestras que están en las colecciones privadas, porque quiero que conozcan de verdad esta obra. Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, Museo de Arte de Lima, Museo de Arte de San Marcos, Museo Central, antes Museo del Banco Central de Reserva. Y bueno, los libros, ¿no? Tanto la Guía del Perú, esta guía francesa del año 73 que deben encontrar en bibliotecas, y las ediciones del Noé Delirante Arturo Corcuera, también con ilustraciones de Tilsa, que también las van a encontrar en las bibliotecas. ¿Ya? Entonces, para cerrar la parte de Tilsa, quisiera que compartir un poema precisamente de Arturo Corcuera. Arturo Corcuera, gran amigo de Tilsa, le dedicó este poema y que apareció en muchas de las ediciones de Noé Delirante. Mito del ojo de la luna. No se sabe si es hija del sol o de la bruma, apenas si se le adivina. Tilsa, guerrera, amamantada por un puma. Tilsa, sobre un pájaro neblina. Yo la he visto morir naciendo a mares, deshacerse en la nada hasta volverse todo, reencarnarse en la cresta de una ola, emboscada en la copa de los árboles, abrazarse sin brazos a un piano de cola. La estoy viendo atisbar desde una gruta. Le hurtan sin piedad su secreto a las flores. Los pájaros se sumergen en su paleta como en una cesta de frutas. Se bañan en su sombra los girasoles. Su pincel es la cola de un cometa, ala desenterrada, raíz volando sola. Ella inyecta el fósforo a las luciérnagas. En el fondo del mar, debajo de la tierra, incendia los corales y las amapolas. Hipnotizados astros y peces le obedecen. Como la aurora o los atardeceres, da el toque de calor que le falta a las cosas. Su ojo pequeño es el enorme ojo de la luna. Sueñan con ella faunos y mariposas. Bueno, esto sobre Tilsa y vamos ahora a Tola. Vamos a Tola. Denme un segundito que abro el material.
Vamos a entrar entonces a ver el material de acerca de José Tola. Muy bien. José Tola, 1943 al año 2019. Como ven, Tola sí vivió, digamos, una vida relativamente larga y nos acompañó hasta el año 2019. ¿Ya? Les cuento rápidamente que él estudió pintura en España, ¿no? Se fue a España, estudió pintura en la Real Academia de San Fernando. Desde muy chiquito le interesaron los temas así intensos, tétricos podría decir. Él cuenta que de niñito dibujaba, por ejemplo, ahorcados, ¿no? Muertos. Y en los museos de Europa le interesaba ver sobre todo las esculturas mutiladas, ¿no? La Victoria de Samotracia, por ejemplo, sin cabeza, sin brazos. Qué curioso. Sin brazos, ¿no? Y luego será gran amigo de Tilsa. Mire cómo se dan las coincidencias, ¿no? Que pinta seres sin brazos. Pero en el caso de Tola, más que nada su interés tiene que ver con la angustia de la vida. Una persona muy apasionada, muy intensa en todo. Hizo viajes, por ejemplo, al Lejano Oriente. Mira, como Tilsa también, Tilsa no viajó, creo, pero sí leyó, ¿no? En cambio, Tola hizo expediciones al Lejano Oriente, a vivir esas experiencias de otras culturas y su filosofía y sus creencias. Se enfermó muchas veces, tuvo trabajos diversos. Uno de ellos fue lavando enfermos en una morgue. Fíjense ustedes, ese tipo de relación con la vida, ¿no? Que él nos cuente un poquito mejor, ¿ya? Mejor recurramos al mismo Tola. Él hizo una biografía muy sintética mencionando sus experiencias. Entonces he tomado un fragmento aquí, un pedacito. 1963, ingreso a la Real Escuela de San Fernando. Dibujo y composición de ropaje antiguo, liturgia, más mutiladas y dibujo clásico. Historia del arte, técnicas antiguas, restauración. Pasan 2 años, óleo, 27 metidos en un salón, 27 cuadros iguales sobre un tema. Fíjense esa crítica que hace, ¿no? A la academia. Fin del tercer año, huyo a Londres. Beatles, hachís. Primer trabajo, lavar enfermo. Y así. Sigue contando su historia, sus viajes, los filósofos que le interesaron, París, las drogas también, los músicos, etc. Empecemos a ver la obra de Tola. Obviamente hay etapas también. Y esta es una de las primeras etapas que, digamos, conocemos, ¿no es cierto? Aquella, la de los seres extraños. Mucha gente dice de los seres monstruosos. Aquella de estos personajes que parecieran sacados de una película de terror o de un manicomio o de un submundo bajo tierra, qué sé yo. De esa época, que para muchos es la más interesante, hay un conjunto de pinturas, al menos yo conozco 3, que los 3 voy a mostrar, y algunos en colecciones privadas. Pero muchas ya no existen. Porque Tola tenía la costumbre de cuando él pasaba de una etapa a otra, tenía pues sus momentos de crisis existencial, psicológica, qué sé yo, eso es algo tan íntimo de él, o crisis creativa en todo caso, y destruía parte de la obra. Entonces, de esta etapa hay obras que deben haber sido impresionantes, pero a él se le ocurrió destruirlas, se acabó. Por eso quedan solo algunas,
pero bastante importantes y representativas. Este es de 1969, no tiene título, pero obviamente veo acá un conjunto de seres, obviamente son humanos, calvos, parecen enloquecidos, y hay uno que está al medio, miren este. Pareciera que está en éxtasis sexual o que está en agonía, pareciera que lo van a devorar, miren sus ojos, miren su boca. Un cuadro, evidentemente, que no está hecho para causarnos placer, sino desconcierto. Y a continuación, los cuadros que son más conocidos. Dos cuadros de esa época que se encuentran en el Museo Central, el ex Banco Central de Reserva del Perú. Personaje y los tigres. Obras importantísimas que en este caso están en estas colecciones, en esta colección del Museo Central. Fíjense ustedes, qué desconcierto. Un ser de cuerpo, aparentemente es de cuerpo muy pequeño, y tiene una piel extraña, ¿no? Como cubierta de vello y con rasgos entre humano y animal. Pueden apreciar ustedes la nariz, que nos recuerda quizá un felino o es un hombre mono. No sé, es un ser que no podemos encontrar en nuestro mundo real. Observen ustedes que nos mira fijamente. Porta un extraño gorrito o sombrerito. Sus manos también están cubiertas, sus manos, por cierto, bastante toscas y grandes, cubiertas por este vello extraño. Y su trajecito, su abrigo, que es una tela que imita la piel de algún felino. Vamos a leer en un momento un texto de Tola, en donde él nos dice que él siempre ha pintado su mundo interior y lo hace visible a través de las diversas formas, figuras o personajes que crea. El otro, del año 78, en el Museo Central también, nos muestra en primer plano un par de otorongos o jaguares, ¿no? Aunque a qué le llaman los tigres, por como se le llama pues, en la selva peruana a veces, ¿no? Tigre, ¿no? Al otorongo jaguar. Están recostados y nos muestran las fauces agresivamente. Sin embargo, hay una mujer que se asocia a ellas y en el plano de fondo, una floresta con plantas de hojas grandes y flores amarillas y rojas por abrirse. Esta mujer también tiene los rasgos parecidos al personaje anterior, ¿no? Su cuerpo como aplastado, su rostro que más bien nos recuerda a los felinos, está con los senos al aire y parece que tiene control sobre estos animales. ¿Qué fiera hay que domar, ¿no? ¿Qué fiera tiene que domar cada uno? ¿Qué fiera está domando o qué fieras está domando Tola? ¿Qué fieras tenemos que domar nosotros? ¿Y esta mujer quién es? Bueno, otra vez el tema del misterio, ¿no? Un cuadro que se conserva entonces en el Museo Central, Los Tigres, de José Tola. Alguna vez a Tola le preguntaron sobre la pareja, sobre el amor. Y él no fue un solitario, ¿eh? Él tuvo varias relaciones de distinto tiempo, pero finalmente siempre se acababan. O sea, como que estaba solo, pero no lo estaba, ¿no? O sea, sí ha tenido parejas, pero finalmente solo hay un amante verdadera, que es la pintura, dice él. Lo dice él mismo en el año 2006.
Fíjense, está en su casa y ahí también está su taller, ¿no es cierto? Y se le habla, ¿no?, sobre las parejas. Y dice, todo el mundo que pasa por aquí está de tránsito. Y lo único que nunca se fue en casi toda mi vida es mi pintura. Así ella y yo tenemos una prioridad secreta, amarnos y saber que solo somos ella para mí y yo para ella. Y acá está la clave, escuchen, el mundo que trato de reflejar es mi interioridad, una introspección de todo lo vivido, una búsqueda de todas las partes que hay en mí. Luego descifrarlas, entenderlas y que sirvan de jeroglífico paciente para cualquier espectador. Es decir, el que quiera interpretar, el que quiera entender, tiene libertad para hacerlo, si puede. Vuelvo con sus palabras. Solo vivo para eso y amo. Amo mi pintura tanto como ella a mí. Seguramente los amigos que son nuevos en ver estas temáticas se habrán desconcertado, ¿no? Porque estábamos viendo unas pinturas con ciertas características y hemos saltado a esto, estamos en los 80. Él ha tenido pues etapas, ha tenido crisis, etcétera, destruía y volvía a hacer, ¿no? Y acá él está experimentando con romper ese esquema del cuadro, rectangular o cuadrado, de modificar los contornos, los marcos rectos. Aquí, por ejemplo, tenemos una pintura sobre algo plano, pero que ya no es exactamente un cuadro, ¿no? Hay una libertad total en el marco o en el contorno. Y ahí encontramos un personaje. Entramos aquí a una etapa que podríamos llamar de seres expresionistas, en donde los rasgos físicos se deforman, se alteran. Bueno, ya había eso en las anteriores pinturas, pero en este caso, de una manera muy exagerada, que podríamos decir expresionista. Aquí, por ejemplo, parece ser una persona y que es como que su cuerpo no ha terminado de componerse adecuadamente, armónicamente. Si llegan a ver aquí los ojos y la boca con los grandes dientes. Miren, los brazos vienen de dos direcciones para cruzarse a la altura del pecho. Brazos cuyas manos tienen solo cuatro dedos. Eso también es una constante. Y ya comienzan a proliferar varios símbolos propios de la iconografía de Tola, como círculos concéntricos, como cruces. El cuadro ante, el cuadro, no le voy a decir cuadro, la obra anterior está en la colección del Museo de, perdón, en la colección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, no es visible, de una manera permanente, pero al estar en una institución pública, tenemos la esperanza que en algún momento se pueda exhibir, ¿no? Este sí está en el Museo de Arte de Lima y el siguiente también. Fantástico porque de ciertas series que él ha hecho, como esta de los eunucos de la guerra, una quedó para el Museo de Arte de Lima. Otra vez, este personaje que parece atormentado, ¿no? En este caso mirándonos, los ojos distintos, la boca descompuesta, cruces por aquí, cruces por allá, curvas, rombos, mucho color, manos de cuatro dedos. Acá hay una intensidad de color. ¿Qué es un eunuco? Alguien que ha sido mutilado de los genitales y que ya no puede dar vida, ¿no? Año 89, eunucos de la guerra. ¿Qué estamos viviendo en el Perú en ese tiempo? Una violencia terrible, ¿no? Algo de eso nos cuenta, miren.
Vuelvo a ese texto en donde él hace su biografía, ¿no? Y habla de experiencias, por ejemplo, en exposiciones en varios países, porque todo ha sido, afortunadamente, con justicia, un artista exitoso siempre, ¿ya? 1987 me instalo en San Ángel, en DF, en México. Museo del Chopo. Instituto Nacional de Bellas Artes, 1989. Museo de Arte Carrillo Gil. Los materiales, metal, tierra, brea, todo. Está experimentando. Y de pronto, miren lo que dice. Regreso a Lima. Sendero y el apocalipsis. El Perú es una bomba. La dinamita es el pan. La sangre, el quechu. Ni casa ni taller. Trabajo en un pampón. 1989, Barranco, Galería Forum. Los eunucos de la guerra. Producto de esa experiencia, de su retorno a Lima y encontrar todo en tan salvaje violencia, la serie Eunucos de la Guerra. Afortunadamente, uno de estos está en el Museo de Arte de Lima en la colección. Pero hay otro tipo de experimentación. Unos ensamblajes en donde combinaba todo tipo de materiales, ¿no? Maderva, madera, pedazos de metal, plástico. No sé si ustedes han visto cuando un objeto de plástico se quema. Cómo se va deformando, consumiendo, se va chorreando, adquiriendo distintos tonos de acuerdo al color de plástico y obviamente ennegreciéndose, ¿no? Y obviamente el plástico va a despedir un olor desagradable, fuerte, tóxico, ¿no? A Tola se le ocurrió trabajar una serie de ensamblajes con todos estos materiales, incluyendo plásticos. Imagínense él quemando estos materiales y colocándolos, ¿no? Prensándolos ahí, armando estas piezas. El efecto en la misma salud de él, ¿no? Casi un ritual de autosacrificio y de creación. Uno de esos es este que es el iluminado. Miren aquí sus ojos, su boca, sus dientes, todo su cuerpo como si hubiera sido quemado vivo, ¿no? Sus partes incompletas. Esta mano con una cruz roja y esta cruz de fondo nos pareciera recordar al crucificado. Mientras que los rayos brotan de su cabeza, el dorado y el ojo de Dios arriba. El iluminado. ¿Quién es el iluminado? En parte él, en parte se refiere a Dios, no lo sé exactamente. Pero es una pieza de un dramatismo y al mismo tiempo de una ferocidad y de una profundidad muy grande. Frente al iluminado, tú experimentas una serie de emociones diversas. Y más que de repente descubrir el enigma del significado exacto, es la experiencia estética. De estar frente a una obra maestra como esta, que afortunadamente está en el Museo de Arte de Lima. Volvemos a él. 1990, los textos de Tola. Construyo un nuevo taller. Empiezo. 14 meses, 25 horas diarias. O sea, no dormía. PVC, pero se refiere a PVC con V en este caso. Polietileno, plástico, soplete, salitre, brea, quemo, plastifico y me plastifico por dentro y por fuera. Humo negro, plástico, somos carne igual. Clavo, rompo, suturo. El iluminado, el yacente, estará descendiendo a los infiernos. Dimensiones tridimensionales. En la pared escrito, lo que estaba escrito en la pared. Fuera de esto no hay nada. 1901-91, conclusión final. Desde la violencia y la forma. Es el nombre de la exposición. Desde la violencia y la forma. Tremendo cuadro. Otra vez cuadro. Tremenda obra de técnica mixta. Ensamblaje de Tola. Por supuesto que también hay pintura
sobre plano, ¿no es cierto? Que es, digamos, creo yo, la parte que más ustedes conocen, porque los últimos años de Tola pinta sobre todo de esta manera, ¿no? Colores muy llamativos, muy intensos, sobre plano. Este es el Tola, digamos, de los últimos años. El más conocido, quizás. Por el gran público, digamos. Y acá como que sus personajes reiterados. Este cuadro se llama El Sextante, de la colección del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Tú sabes que el sextante es un aparato antiguo que servía para orientarse, sobre todo en los viajeros del mar. Fíjense ustedes, el personaje reiterado de los grandes dientes, ¿no? Los dedos de las manos de cuatro dedos, luna, estrellas, rombos, etc. Y acá tenemos un par de obras Perdón, se había apagado sin querer. Acá tenemos un par de ensamblajes muy importantes que él ha donado, porque era muy generoso, por cierto, al Museo de Arte Contemporáneo de Lima y, por supuesto, también a nuestro querido Museo de Arte de San Marcos. Este es el del Museo de Arte Contemporáneo de Lima en Barranco. Nomnis Moriar, una negación de la muerte, ¿no? Negarse a la muerte, miren qué maravilla. Y acá está toda su iconografía en síntesis, ¿no? Fíjense ustedes, los personajes estos, de mucho color, fragmentos de ropa, ojo, esos fragmentos de vestidos, esas telas, están relacionadas con Tirsa. Porque él vivió con Tirsa un tiempo, y ha utilizado parte de los vestidos. En esta etapa abundan mucho estas flechas que apuntan a distintas direcciones. Es como si queremos ir a algo, a algún sitio, pero se desata el caos absoluto, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, todas se contradicen. Las cruces, la parte mística está presente siempre, las bocas con colmillos, etcétera. Esta es la versión de San Marcos, miren. Fantástico, ¿no? Desde el título, Viaje del chamán desde el ojo dentado de Dios hasta el mundo interior definitivo. Viaje, ¿no? Un traslado, obviamente un viaje en el sentido espiritual, del chamán, que es el sacerdote, el que hace los rituales, desde el ojo de Dios. O sea, brota de Dios, me parece. El ojo de Dios es dentado. ¿A qué se refería con esa metáfora, no? Y para llegar al mundo interior definitivo, ¿no? Esto es una gran ceremonia pintada. Miren, acá están las telas que les decía, de Tirsa. Aquí arriba, sospecho que este es el chamán. Miren los ojos, ¿no? Como los que están consumiendo alucinógenos, ¿no? Ahí están sus bocas. Y su cabello parece un sombrero de plumas, como los chamanes, o lenguas de fuego. Las cruces, las medialunas, y acá está un ojo dentro de una boca. Parece que este es el ojo dentado de Dios. Una referencia bíblica que les búsquenla. Jueces 19, Jueces 10, 1 al 2. A ver. Jueces 10, del 1 al 2. Cuando lo lean se van a sorprender porque aparece la palabra Tola. No se refiere a José Tola, obviamente, pero al aparecer la palabra Tola, él lo ha tomado como un referente hacia su persona. Fantástico. Aparece en la Biblia. Luego tenemos los mapas, también son frecuentes, ¿no? Por el tema de los viajes. Estas flechas que no conducen a ninguna parte, las manos
con los cuatro dedos, y acá está con su cigarrillo, ¿no? Una cosa autobiográfica. Bueno, esta es una obra importantísima, y yo desde aquí agradezco a donde esté Tola, generosidad, porque cuando San Marcos hizo el proyecto de enriquecer su colección de arte contemporáneo, todos los artistas colaboraron en su mayor parte con obras importantes, muy pocos dieron obras menores y algunos dieron obras maestras, digamos. Y Tola fue uno de ellos. No me refiero solamente por el tamaño, porque es una obra enorme, sino porque es una obra importantísima, donde está incluido gran parte, ¿no?, de la historia de la pintura de Tola. Viaje del chamán desde el ojo tentado de Dios hasta el mundo interior definitivo. Un ensamblaje muy complejo que está en el Museo de Arte de San Marcos, en exhibición permanente. Que nos cuente un poco eso sobre los ensamblajes, porque a mí me falta, ¿no? Me falta sapiencia para contarle. Mejor que él lo cuente. Una época de mi vida en que sentí el suave roce con la muerte. Estaba seguro de que me moriría en cualquier momento y como cualquier mortal. La muerte me buscaba desnuda y sin zapatos. Entonces, empecé a idear un soporte donde pudiese dejar todo. Ojo, una serie de objetos que tenían una fuerte significación para mí. Así me vino a la mente crear estas estructuras, estos ensamblajes. Son piezas grandes, extensas, donde podía trabajar con una mayor libertad. La forma a veces estaba en función de aquellos recuerdos. Así se fue llenando de máscaras mortuorias, relojes de arena, clavos, metales, ábacos, mapamundis, fotos, insectos, telas, estrellas, constelaciones, vitrales, frases y una serie de símbolos alusivos a mi lenguaje. Fue como un mundo aparte. Era un trabajo rudo, laborioso, por el cambio continuo de materiales. Ustedes imagínense armar eso. Distintos materiales que tienen que ir plegándose uno al lado del otro. Es meterse en problemas, ¿no? Él mismo lo cuenta. Cada proyecto era dibujado en la pared o en el suelo. El dibujo, ¿no? Luego hay que construirlo. Mover cada fracción de la obra la hacía quebrarse o quedarse sin brazos. Durante estos meses, mi vida a su alrededor se empezó a despoblar. Se quedó solo, ¿no? Y los trabajos eran parte de lo que no me llevaría aún más allá, jamás. Creo que se están dando cuenta que Tola, como Tilsa, era gente de una profunda vida interior, ¿no? Y precisamente ya que hablé de Tilsa, el relato, una parte, porque ya él cuenta sobre Tilsa varias cosas, cuando él conoce a Tilsa. Creo que fue en el año 1974, cuando estaba yendo a la Católica para hacer una carpeta de grabados. Llegaba una mañana, cuando me crucé con una mujer pequeña, delgada, con un traje pseudo campesino, de una tela floreada y un bordado en el pecho. Antes de morir, me regaló aquel vestido, y en vez de tenerlo guardado y por no saber cuál sería su fin, lo fui poniendo en los ensamblajes y en los vitrales. Nos saludamos y luego estábamos trabajando en el mismo salón. Desde entonces, y durante casi 10 años, nos volvimos amigos, pintores, creadores cada uno por su lado, y más diría yo. Ojalá en alguna época de mi carrera hubiese tenido influencia de ella. Fue, a mi parecer, sin dudas, la mejor artista peruana. Y esto que dice Tola, yo humildemente me adhiero totalmente. Como lo dije al principio, ¿no?, lo más grande que ha dado la pintura peruana contemporánea, no tengo la menor duda que ha sido Tilsa Suchilla. Pero también Tola en los últimos años incursionó, volvemos a Tola, total, no se molesta porque la quería mucho, eran grandes amigos. Incursionó en la escultura. ¿Ya?
obviamente esculturas de mediano formato, ¿no? Pero le pidieron una obra para parque, para una obra pública. Y entonces diseñó esta pieza extraordinaria que se llama Entre el Tiempo. 2013, ya faltando muy pocos años para su final, ¿no? Y la escultura se instaló en uno de estos áreas verdes del malecón de Miraflores. Y fíjense ustedes, una cosa que quiero comentarla porque me molestó muchísimo, ¿no? Hubo vecinos, no todos, por supuesto, que se quejaron, que protestaron, que por qué ponían este monstruo malográndoles la vista de sus nuevos condominios. La ignorancia es bastante atrevida, ¿no? Ya quisiera yo que al pie de mi ventana, desde donde puedo ver un parque, pusieran un tola. Yo no me voy a quejar, yo haría fiesta, ¿no es cierto? La obra de un gran artista peruano y latinoamericano, de un genio del arte peruano. Se quejaron porque era un monstruo que iba a asustar a los niños. Dice, otro argumento más absurdo, que me iba a tapar la vista del mar. Cierto que es una estatua grande, pero tampoco es inmensa. No tapa nada, ¿ya? La vista que tienes desde los condominios de Miraflores es extraordinaria, ¿no? Y el tola ahí aparece también, por supuesto, pero no oculta al mar. Y los niños no se asustan. Yo he visto a los niños jugar alrededor, mirarlo curiosamente. Entre el Tiempo es una escultura bifaz. Menos mal que se quedó, ¿ah? ¿Eh? Menos mal que estos vecinos no lograron, pero yo quería que se lo lleven. Tiene dos caras, bifaz. Estamos viendo una de ellas, ¿no es cierto? Observen ustedes. Es desconcertante porque sospecho que es masculino y femenino, pero solo sospecho, no puedo asegurar. Este tiene un círculo, casi es una forma ovoide dorada en la cabeza, que tú podrías entenderlo como el sol, que es masculino, pero al mismo tiempo podrías entenderlo como una forma femenina, porque universalmente las formas curvas son femeninas. Si observan ustedes su nariz, a mí me parece una nariz fálica. Y lo curioso es que estas flechas que le acompañan y apuntan en todas direcciones, ¿no? Se contradicen entre sí, los cuatro dedos que ya conocemos, y hay una flecha que apunta hacia la parte sexual. Pero si vamos al otro lado, tiene barba y podría ser la parte masculina entonces. Y lo confirmaría su cabeza que tiene los cuernos. Pero alguien diría, no son cuernos, es la luna. La luna en la parte masculina con hombre. Entonces, se dan cuenta que es una serie de efectos, de juegos, de contradicciones que te obligan a pensar y a mirar la obra una y otra vez. Y a cada uno elaborar su propia lectura, ¿no? Igualmente, los cuatro. Ahora, es probable que no sean dos que se están oponiendo, sino que sean dos aspectos, dos facetas, dos etapas, dos momentos de un solo ser. Porque así somos los humanos, contradictorios permanentemente. Entre el tiempo, y entre el tiempo se refiere al pasado, al futuro, y por supuesto al presente. Múltiples lecturas sobre una obra escultórica importante que es, afortunadamente, un ejemplo de la escultura de Tola y que está además en un parque público para todos, ¿no? Tenemos unos segundos. Denme un segundito, por favor, que quiero compartirles algo.
Un breve fragmento de una entrevista a José Tola. ¿Ya? Atención. ...600 obras de las tres regiones del país. Te tienen que recordar desde cuándo estás participando. Eres un espíritu libre, ¿no? Absolutamente. Disperso. Yo así te imagino. ¿Cómo eres? Disperso, como te imaginas. ¿Disperso, básicamente? Sí. ¿Tímido? No, lo que pasa es que no pronuncio bien, entonces como que... prefiero no hablar a veces. Pero hoy ahora tenemos que hablar. Ya, claro. Un poco. ¿Por qué no pronuncias bien? No sé, porque no tengo la costumbre de hablar demasiado ni de comunicarme. No te gusta hablar mucho, ¿no? No. Sí, José Tola, usted es un... Te he empezado tuteando y ahora te estoy tratando. No sé por qué, claro. No sé por qué siempre, cuando ya me empieza a dar un poco de miedo, retrocedo y viene el usted. Has escrito un texto maravilloso sobre ti mismo. ¿Lo escribiste tú? ¿Quién lo escribió? Este texto donde cuentas todo lo que hiciste cuando ayudabas, estoy buscándolo, cuando estabas en tu loca vida por Europa, y cuentas, por ejemplo, que en el 63 ingresaste a la Real Escuela de San Fernando. Viajo a Londres, recojo fresas, lavo platos, primer pinchazo, Beatles, Rolling Stone, Bob Dylan... Regreso a Madrid, úlcera, trigonometría, preparación de pigmentos. ¿Cómo, si tuvieras que resumir tu vida, porque además tu primer trabajo fue lavar enfermos, ¿no es cierto? En Europa. No fue un trabajo, fue durante las vacaciones, yo como que iba a Londres, iba a trabajar realmente por. Igual recibía el dinero que mandaba mi madre, ¿no? Tío, como que era un trabajar por, no sé, como experiencia, ¿no? No tenías la necesidad de trabajar, pero lo hacías. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de lavar enfermos? No, era lavar muertos, no lavar enfermos. ¿Lavar muertos? Sí. ¿Trabajas en una morgue? Sí, sí. Ah, eso sí es bravo, José Tola. Hay mucha gente que lo hace, ¿verdad, tío? Sí, claro. Claro, yo he alguna vez he entrevistado a los que maquillan a los muertos. Es re bravo eso. Sí. ¿Piensas en qué difícil es entrevistarte, José Tola? Ayúdame. ¿Piensas mucho en la ceremonia del adiós, en el punto final de la vida? No tengo tanta obsesión por esto. ¿Eh? Como que... Porque hay pintores tanáticos, ¿no? Sí. No, sí hay una muerte, ¿no? Pero, tío, no como... Tío, no la siento así como... Con una obligación de llegar a tener... un tipo de actitud hacia ella. Han sido unos pocos minutitos, pero creo que era importante que escuchen, ¿no? A todos han visto que era bien reservado y era, ahí Milagros Leiva sufre para entrevistarlo, ¿no? Búsquenlo completo la entrevista. Es una No culpes a la noche, entrevista a Milagros Leiva a José Tola. Le van a encontrar la entrevista completa y seguramente que va a ser importante para ustedes. Muchas gracias, amigas, amigos. Nos vemos la próxima semana con otros artistas peruanos. Gracias por su presencia.